Sí, será importante eso, ¿no? Y evidentemente nosotros en el análisis que tendremos que hacer del partido tendremos que ser muy autocríticos, tendremos que ser conscientes de que hoy fue un partido complicado para nosotros, no fuimos capaces en el grueso del partido de imponer nuestro modelo. Nosotros tuvimos que recurrir a otro tipo de alternativas que no son las que normalmente trabajamos. Sin embargo, en la fase final y en una competencia tan pareja como esta, contra un rival de jerarquía como es Mineros, que no en vano terminó de líder, se vuelve importante saber manejar los distintos escenarios que te presenta el juego. Hoy nos costó mucho trabajo tener el balón, fuimos precisos en detalles puntuales y tuvimos un comportamiento defensivo excelente. Es importante hoy resaltar que cuando tu equipo no es capaz de encontrar el juego que trata de desarrollar y que uno trabaja para que así se dé, entran otro tipo de cosas que son tan relevantes como el juego o incluso más, que es el amor propio. Y hoy todos mis dirigidos mostraron un amor propio y unas ganas y un hambre de triunfo que son ejemplares. Y en la medida que nos mantengamos así y que recuperemos lo que como equipo nos distinguió a lo largo del torneo, nuestras posibilidades de trascender, estoy convencido que se pueden potenciar considerablemente. Entonces en la vuelta hay que ir a hacer eso, a ser valientes, a tratar de jugar nuestro fútbol, a tratar de tener el balón y por supuesto a tratar de lastimarlos, ¿no?